que me salvó la vida del accidente. Yo empecé a usar marihuana desde los 14. A los 15 me expulsaron de la escuela porque me iban tomando en un golf. A los 17 agarré mi primer carro. Yo ya era marihuano desde los 14. Yo siempre cada vez que manejaba andaba marihuano con uno de mis amigos. A veces yo ni agarraba el volante. Yo iba fumando marihuana y mi amigo con una mano iba agarrando el volante. Hubo veces que casi nos salíamos, casi chocábamos. Yo andaba marihuana, ni importaba. Yo sé que si me movía hasta ahí iba a quedar. Yo pensaba que mi cuerpo no se iba a quedar ahí. Lleva todo. Una vez que aquí en Lancaster, un viernes estaba en la noche, le fue a carro a San Juan. Yo le puse a mi carro hasta los 120. Yo, casi la mitad de lo que corrimos, yo no iba agarrando el volante, me iba agarrando uno de mis amigos. Yo no me iba fijando. Con mis manos iba yo, en vez de agarrar el volante, iba poniendo. Yo agarrando la pipa. Después, de eso se me descompuso el carro. Al mes agarré uno nuevo. En ese fue con el que me accidenté. En ese día ya tenía un mes que no fumaba. Fui a Corvallis a jugar un juego. De regreso, me salí en la salida de la que me llevaba a mi casa. De allá no me acuerdo qué pasó. El segundo día, me fui al hospital. Todavía con mi pantalla, lo primero que pregunté fue de mi carro. Ya ni yo cómo estaba. De ahí, y toda mi familia está llorando. Les había dicho que yo estaba en el hospital 6 meses, mínimo. 2 meses con la máquina para respirar, porque ya llegué al hospital, ya no respiraba. Llegué a frío. Y hasta ese día, por la gracia de Dios, me sacó y ya estaba caminando. El quinto día ya estaba viviendo en mi casa. Gracias, de lo que me afecté fue el hígado casi me lo partió a la mitad. El pulmón derecho se le hizo un hoyo. Ahorita está más chiquito que el otro, casi la mitad. El riñón se le hizo un hoyito. Pero por la gracia de Dios no le hizo sangre, ni salió líquido del riñón. Mis costillas se me fracturaron. Todo lo que se llama rib cage, ahorita todo lo tengo dañado. El pelvis, el cráneo se me estrelló. Por la gracia de Dios no se me quebró, ni quedé vegetal. La nariz se me quebró, más que los doctores me la pegaron. Lo que decían que ya estaba curado. Tengo una cortada aquí. Que me la tuvieron que. Me pusieron 10 puntadas. Aquí en el costado tengo 22 puntadas. Tengo 3 hoyos más. Que todavía cuando llegué a la casa tenía una manguera que me estaba sacando la sangre todavía adentro. Yo de ahí dejé de fumar porque fumaba. Fuimos para California, que ya volví a empezar a volver a fumar. Porque ya sentí que ya no me afectaba nada. Yo ya no sentía sangre. Pues empecé a fumar. Ya no fumaba. De ahí ya. Creo que 2 semanas después de que yo estamos, fui al hospital, ya no podía respirar por los cigarros y dejé de fumar. Y de ahí otra vez ya empecé a fumar. Yo otra vez ya no fumaba. Poquita fumaba, me fumaba así de una cajetilla de cigarros al día. A veces me ponía más bueno otra vez con mi amigo, con el mismo que me ponía más bueno desde chiquillo. Y de ahí comencé a hacer cristal, porque antes le hacía, pero nomás le varias veces, porque no me gustaba, nunca me gustó cómo se había fumado. Yo lo que lo hacía, lo movía, me lo echaba por las narices. Pero de ahí, el día que me bauticé, vine, yo empecé a pensar en mi vida. Yo empecé a pensar que mi vida, y yo sé, eso no es.
O sea, yo no quería esa vida. Yo quiero la vida mejor. A ver, porque dije, si Dios me dejó vivir una vez, no creo que me vaya a dejar una segunda oportunidad. Para que yo ande haciendo mis tonteras. Por eso le doy la gracia en la hora al Señor que me perdonó. Y pues se me perdonó, me bauticé. Pero ahorita ya prefiero la vida que tengo ahorita que la vida que tenía antes. Amén.